Bueno, Alberto, esto de la pandemia ha complicado muchísimo a la mayoría de los municipios económicamente, y en este sentido también los municipios, como en el caso del nuestro, ha tenido que hacer un esfuerzo para afrontar también el tema de la pandemia, gastos extra y demás. Pero más allá de eso, hemos visto hoy que se ha retomado la obra pública en cuanto a lo que es el asfalto. En este caso, hemos visto ahí imágenes que vamos a ver ahora en pantalla de que hoy comenzó la obra de hormigón articulado allí en la calle Sarmiento, en nuestra localidad. Sí, bueno, estamos ahora, el proyecto son 3 cuadras de adoquines, que es la calle Sarmiento, que falta una cuadra hasta Jorge Newbery, y después de Jorge Newbery hasta la Congreso Tucumán y Las Heras, faltan 2 que se van a hacer de adoquines, y también se van a hacer las 2 cuadras de hormigón en la calle Sabatini. Ah, qué bien. Hicimos 2 cuadras y vamos a hacer 2 cuadras más que llegarían a la calle Antártida Argentina. Antártida Argentina con continuidad de Sarmiento, exacto. Qué bárbaro, muy bien. La verdad que es muy bueno. Estamos viendo imágenes de esta cuadra que faltaba entre la calle San Martín y la calle Jorge Newbery, que ya comenzaron hoy la tarea de nivelado del piso, ya habían llevado ayer los adoquines, ya están listos para colocar, mañana seguramente continuarán nivelando el piso para colocar los adoquines, y cuando terminen con esta cuadra, usted me decía que entonces continuarían en la calle Sarmiento, pero Moldes y Belgrano, entre y después Moldes, entre Belgrano y Belgrano a la Jera. Claro. O sea, exacto, que serían 3 cuadras a partir de aquí, de lo que estamos viendo en adelante. Ya estaba, la que sigue ya estaba hecha, que es la cuadra de la fábrica Silma, ya estaba hecha. Y ahora se, exacto, completan, digamos, todas las de la calle Sarmiento hasta Congreso de Tucumán. O sea que la Sarmiento hasta Congreso de Tucumán estaría completamente asfaltada. Sí, exacto, quedaría totalmente cubierta, pero aparte también se está haciendo iluminación, algo tradicional, histórico, va a quedar esa, la calle Independencia, que es del puesto 2, ajá, hasta Palestro, ya se pusieron de un lado las columnas y se van a comenzar a poner ya las otras columnas para llegar todo con luminarias LED hasta lo Palestro. Ah, qué bueno, porque ese es un atajo muy largo ahí. Claro. Son más de 1000 metros que va a quedar todo iluminado. Imagínate, eso tradicionalmente era todo realmente muy complicado, más que oscuro y a la noche peligroso. Así que un pedido que ya, claro, lo venían haciendo los vecinos, nosotros habíamos quedado comprometidos. Estamos llevándolo ya adelante, así que también esa obra se va a terminar pronto. Qué bueno, Alberto, porque la verdad que hace muchos años atrás ese lugar era como un caminito, y hasta incluso por toda esa parte se sabía ir gente a tirar basura. Era realmente un lugar que no era, bueno, demasiado, sí, transitable. Ahora está ya abierta más la calle, está más urbanizado, y el hecho de que se le ponga luz, la verdad que va a quedar buenísimo y va a ser un punto de comunicación más estrecho con Palestro, que tiene la posibilidad de comunicarse más directamente hasta allí, hasta lo que es el inicio de la calle Jorge Newbery. Claro, les va a quedar realmente muy práctico, ellos lo pedían, y es cierto, a la noche no se podía andar por peligros, así que va a quedar muy lindo. Y también se va a seguir iluminando todas las calles de ingreso hacia adentro. Vamos a tomar 3 o 4 cuadras, por ejemplo, comenzaremos por la Coronel Moldes, quizá, después nos iremos para el otro lado de la Jorge Newbery, vamos a ir haciendo una y una, con iluminación. Hay que poner todas columnas nuevas y todo con LED. Así que bueno, vamos a ir haciendo toda esa obra, ya están proyectadas para comenzar y no abandonarlo hasta que terminemos todos los ingresos que están sobre la ruta 158, que sería Hipólito Yrigoyen Oeste y Hipólito Yrigoyen Este, ¿no es cierto? Claro.
Bueno, y Alberto, disculpe la pregunta que le voy a hacer, pero ¿cómo es que hace el municipio de Las Higueras, siendo que hay otros municipios que están absolutamente limitados y que no pueden continuar con ningún tipo de obra pública, para realizar estas tres calles de calle Sarmiento, estas tres cuadras de calle Sarmiento, las dos cuadras de calle Sabatini, más toda esta iluminación LED en calle Independencia y además lo que comentaba usted recién también en distintas calles? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros venimos, como ya lo saben todos, creo, con una administración más que muy prolija, uh-huh. y eso nos permite seguir haciendo obras de acá hasta, yo ya tengo programado hasta el final de la gestión del 2023, ya tenemos programado todas las obras. Por ejemplo, vamos a alargar, no muy muy lejano, quizás 3-4 meses, un loteo con mayor cantidad de terrenos. Ahora quedaban muy pocos y se van a alargar alrededor de 50 lotes más, se van a hacer una partida. Qué bien. Y se siguen, se van a ir haciendo las obras de infraestructura, que en esa parte falta. Así en el loteo 2, ¿no? Entrar en obras permanentes, claro. De ahora en adelante. ¿En el loteo 2? En el loteo 2 vamos a alargar la segunda etapa, claro. De terreno, sí. Bueno, Alberto, la verdad que en plena pandemia enterarnos, dar esta noticia que estamos dando hoy aquí de esta cantidad de obra pública, hasta incluso la posibilidad de los terrenos y demás, es realmente muy bueno, una noticia enorme que estamos brindando hoy aquí. Y lo otro también, que ya está, ya quedó cerrado, uh-huh. Ya se comenzó a construir el techo del colegio Nacional número 272, cuando yo comencé allá por aquella época, ¿no? Y ahora Jorge Newbery, se va a comenzar, ya se comenzó a hacer toda la parte de infraestructura, así que en un tiempo no muy lejano, yo calculo más o menos 60, 70 días, podría estar terminado el techo del colegio Jorge Newbery, que tanto, y tan ansiado es, ¿no es cierto? ¿Qué anuncio este también, Alberto? Porque era un sueño para la escuela, algo que se viene desde hace muchas décadas queriendo tener, y usted está diciendo esta noche que en 60, 70, si es que todo va bien, 70 días se podrá ya tener listo el techo de la escuela Jorge Newbery. Sí, ya está comprado, así que hay que esperar que se termine la construcción, claro, y... Claro. Iba a ser colocado, ¿sí? Bueno, Alberto, me hubiera avisado antes que iba a decir que iba a dar todas estas noticias el día de hoy, y a lo mejor las repartíamos un poquito en los días subsiguientes, Alberto, porque nos ha dado un montón de noticias realmente extraordinarias, muy buenas para la localidad, que son noticiones, y la verdad que... Exacto. Bueno, la verdad que... Muy bueno, ahora nos vamos a tener que poner a trabajar con la parte de la web, las redes sociales y todo, para difundir todo esto que usted nos ha brindado el día de hoy como noticia, y la verdad que es muy buena noticia y es para estar muy contentos. Los higuerenses tenemos que estar muy contentos de que en plena pandemia, en casi pleno pico de la pandemia, podamos tener todas estas noticias de tanta obra pública en nuestra localidad, y me imagino para la comunidad educativa lo que va a ser esta noticia de la escuela Jorge Alejandro Newbery, que va a tener antes de fin de año el techo del patio, de ese playón que tienen ahí, que hace años que se sueña con ese techo. Así que, la verdad, felicitaciones, Alberto. Bueno, muchas gracias. Para usted y para todo ese gran equipo de la municipalidad. Se había prometido, así que hay que cumplirlo. Claro. Bueno, no sé, ya me da como cosa preguntarle si hay algo más, porque no, ya con vamos todo lo que dijo. Para mañana. Bueno, vamos a esperar a mañana, vamos a ver con qué sorpresa nos sale mañana, Alberto, ¿eh? Agradecemos muchísimo esta información, que seguramente la gente estará festejándolo muchísimo en sus hogares. Todo lo que hemos dicho hoy es realmente muy bueno, ¿eh? Así que muchas gracias, bueno, Alberto, Sí, la verdad que era un sueño de todas las cooperadoras que pasaron, sí, en todos estos años, y principalmente todos los que pasaron en mi gestión. Realmente era muy ansiado, yo los prometía, lo que pasa que no teníamos la autorización desde el Ministerio de Educación, claro, por cuestiones realmente estratégicas, no se podía, pero ya nos dieron la habilitación y bueno, ya estamos en construcción del mismo. Buenísimo, Alberto, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si lo volvemos a llamar mañana.
Dale, dale. Muchas que gracias. Tenga muy buenas noches, Alfredo, y muy buenas noches para todos nuestros vecinos. Muy bien, bueno, era Alberto Escudero, el intendente municipal de Las Higueras. Una catarata de anuncios, de excelentes noticias para la localidad de Las Higueras. Las tres cuadras de Sarmiento, que ya comenzaron hoy con ese tramo que se encuentra entre calle Jorge Newbery y San Martín. Después continuarán desde lo que es calle Moldes a Belgrano y por último desde Belgrano a Congreso de Tucumán. También el hormigón, porque eso va a ser hormigón articulado en calle Sarmiento. Después hormigón en calle Sabatini, entre Italia y 27 de noviembre. Y luego en calle Sabatini, entre 27 de noviembre y Antártida Argentina. Y posteriormente, también, o en el mismo tiempo, no sé, porque claro, son otras cuadrillas de gente trabajando, ya se está poniendo, ya hay varios, como dijo el intendente allí, varios postes de iluminación que van a poner todas luces LED en calle Independencia, en lo que es el trayecto entre el aeropuerto, el ingreso del aeropuerto, el puesto 2, y el barrio Palestro. La verdad que es realmente excelente noticia. Y por último, lo que nos dijo de el techo de la escuela, que va a estar listo antes de fin de año, el techo de la escuela primaria, de lo que es el patio, ese playón allí de la escuela primaria. Bueno, ahí fue el broche de oro de lo que nos trajo hoy. La verdad que una información impresionante hoy aquí en el programa de Contactos. Así que bueno, la verdad que ha sido enorme la información que nos ha traído hoy el intendente. Vamos a reflejarla dentro de instantes nomás, alguna de esas noticias, y también mañana en nuestras redes sociales. Vamos